Luego de 24 capítulos, más de 30.000 estudiantes inscritos y 220 clasificados, terminó la primera temporada del programa El que sabe, sabe, propuesto por la gobernadora Clara Luz Roldán, como una opción para que los estudiantes vallecaucanos repasaran conceptos y continuaran con la dinámica académica durante la pandemia del coronavirus. Este tema de la pandemia ha sido muy duro, pero nos ha traído iniciativas importantes como esta que llegó para quedarse, porque aquí nos dimos cuenta que la emoción que viven los jóvenes, que nos proyectamos para tener 12.000 niños inscritos y se inscribieron 30.000, y sabemos que esto no queda aquí, que vamos a continuar y este programa va a quedar institucionalizado. Queremos hoy resaltar, junto a la gobernadora del Valle del Cauca, a toda la comunidad educativa, tanto rector, tanto coordinador, los docentes, los mismos estudiantes. En total fueron 33 ganadores y 11 primeros lugares en los diferentes grados, quienes expresaron su emoción y agradecimiento a la gobernación del Valle. Muy feliz, muy afortunada, gracias a mis papitos, a mi profesora, a todos que me ayudaron. ¡Mua! Una experiencia inolvidable, y ahí podemos desarrollar nuestras habilidades y conocimientos. Le agradezco a Dios por haberme podido permitir ganar el concurso con esos competidores tan buenos. También le agradezco a la gobernadora del Valle, Clara Roldán, por hacer estos programas así. Desde ya la emoción se mantiene porque la segunda temporada del Que Sabe, Sabe se tiene prevista para agosto.